Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever. Digo, nuestro de amigo José 4 Forever comentando y nada amigos. Eh, hoy traemos un vídeo especial, sobre todo para los amantes del fútbol peruano. Sí, <coughs> diré que me traes hoy en el día de hoy, José. Pues chavales, se viene el Opium File de la Liga 1 y la Liga 2 de Perú. Y aparte, restos de América, ya sean equipos de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, incluso el Inter Miami de Messi. Editemos Pes se está poniendo las pilas y ojito, ojito, que se viene un mes espectacular para los Option File en el canal. Así que amigos, eres, ¿te gusta el fútbol peruano? Primera, segunda división y Restos de América, actualizado al 2024 a fecha de hoy. Comenzamos. Y nada amigos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página web de Editemos Pes, dejar el link de descarga, ¿vale? Y tendríamos eh, lo que es la 1, la 2 y restos de América. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es coger un USB, ¿vale? Irnos a la descarga, evidentemente, donde está descargado este Option File, ¿vale? Dentro, amigos, de Editemos PES. Y nada, amigos, que lo tenemos: el Option File del de fútbol peruano, ¿vale? La carpeta web es. ¿Qué tenemos dentro de la carpeta web? Pues Liga 1, Liga 2 y otro latinoamericano. Ojito que es un espectáculo. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Coger nuestro USB. ¿Vale? Formatearlo. Le das a formatear. Dejarlo siempre limpio, siempre recomendable. ¿Vale? Y listo. Una vez formateado, nos vamos a la descarga. damos carpeta especificada. Cogemos nuestro USB. Y listo. Esto es para PlayStation 4, PlayStation 5. Siempre lo vuelvo a decir en todos los vídeos de Option File. Para PC no te interesa, para mi punto de vista, los Option File. Te interesan los parches de PC, ya sea Dream Patch o Virtual Red o Smokebox o lo que sea, ¿vale? Hombre, evidentemente Dream Patch es el mejor para el fútbol sudamericano en PC. Para PlayStation 4, PlayStation 5, editemos PS. Amigos, se va a ir pasando a nuestro USB. Es un file larguito porque ya sabéis que tiene una y dos de Perú y restos de América. Nos vamos para nuestro P21. Bueno amigos, una vez en nuestro P21 lo que tenemos que hacer es como siempre irnos al modo editar. Cogemos nuestro USB y lo conectamos a la consola. Le damos a la opción importar, exportar. Importar campeonato. Reconocerá el USB, eso significa que estará conectado a la consola a internet. Marcamos todo. Marcamos dos casillas, ok, y se implementarán tanto la primera como la segunda división del fútbol peruano y restos de América. Una vez metidos los equipos, nos vamos a importar campeonato. Lo mismo, marcamos y listo. Una vez esto, vamos con posición de campeonato América. <coughs> y ahí tenemos la Liga 1 de Perú, Liga 1 te ha puesto. Aquí tenemos otros latinoamericanos, ¿vale? Vale. Lo que sí tenemos que hacer es, evidentemente, como estáis viendo, tenemos que eh, poner los equipos de dicho campeonato. ¿vale? <coughs> ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Por ejemplo, que estáis viendo que está liada las. La, por ejemplo, el Inter Miami Esquiro va. Evidentemente iría el, eh, los equipos del fútbol. Por ejemplo chileno, ¿no? Lo suyo es componer el campeonato 1 de Perú, Por ejemplo, aquí tenemos Sporting Cristal, ¿vale? Por Potosí, Deportes La serena ¿vale? Así hasta rellenar Belgar. Hasta rellenar nuestra primera edición del fútbol. Y ya amigos. Lo tuviéramos. Aquí tenemos ya la Liga 1 totalmente reestructurada. ¿Vale? En composición de campeonato. tenéis que ir al número de equipos y poner 18. ¿Vale? Y una vez así nos vamos para los equipos. ¿Vale? Aquí tenemos Liga 1. Te ha puesto. Y Liga 2. Vex. Aquí la tenemos. ¿Vale? Espectacular. La segunda división del fútbol peruano. Y la primera división, evidentemente, no puede jugar Liga Master. Eh, pero puede jugar Liga. Eh, mira, también tenemos otros equipos eh, latinoamericanos, ¿vale? De Copa Libertadores y eh, Copa Sudamericana, ¿vale? Inter Miami. También lo tiene. No podría faltar. Tenemos las nuevas camisetas del Inter Miami. Y en la Liga 1 de Perú te ha puesto las nuevas camisetas. Aquí tenemos Sporting Cristal. Uniformes. Aquí la tenemos. Tenemos también. Y nada, amigo, una vez así, ya tenemos todo el fútbol peruano, tanto la primera como la segunda división. Evidentemente no podrás jugar Liga Master. Aquí tenemos todas las nuevas camisetas, tanto las de Melgar. Vale, actualizado los planteles al día de hoy. Eh, aquí tenemos Sport Huaca, Huancayo. Todo el fútbol peruano, tanto primera como segunda división, ¿vale? Vamos a segunda. Comerciante Fútbol Club. Uniformes, aquí lo tenemos. Deportivo Binacional que descendió. Espectacular el trabajo de nuestro amigo de Editemos PES. Y aparte de la primera y segunda división de fútbol peruano, tenemos restos de Latinoamérica, ¿vale? Entre ellos como Inter Miami, ya se han metido al Inter Miami con los nuevos uniformes, equipo de Messi, de Luis Suárez y compañía bueno hoy vamos a ver cómo luce un partido de la primera o de la segunda división del fútbol peruano vamos a empezar el partido Ponemos un partido de la segunda división del fútbol peruano, un ejemplo Alianza Universidad versus Deportivo y Nacional. Ahí lo tenéis y vamos al lío, un Tener cuidado que... Muchos option files no son compatibles. Este sí es compatible con, la, con el de la primera edición del fútbol chileno, pero no con el de la segunda edición del fútbol chileno. Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión El cielo está completamente despejado Así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será Tarde inolvidable y, no, y gloriosa. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes.